Hoy, en Prevenir Federal. Operación Justicia. Trabajo en la regional de Interpol Buenos Aires para recapturar a los prófugos buscados por homicidios violentos a nivel internacional. Cuadragésima peregrinación de la Policía Federal Argentina a la Basílica Nuestra Señora de Luján. Allanamientos por lavado de activos y autos de alta gama realizados por la Oficina de Anticorrupción de la Policía Federal Argentina. Lanzamiento del grupo Linces, conformado por las cuatro fuerzas federales para combatir el crimen organizado. Se realizó el Congreso 50 años de la Policía Federal Argentina en el Servicio de Extinción de Incendios y Salvamentos en Aeropuertos del país. Presencia de la Policía Federal Argentina en la asunción del nuevo presidente de la Nación. La Policía Federal Argentina volvió a vivir un acontecimiento que es tradición que se viva todos los años para esta época del año, que es la peregrinación institucional al santuario de Nuestra Señora de Luján. Como bien sabemos, la Virgen de Luján es desde el año 1946 la patrona de la Policía Federal Argentina. Este año tenía la particularidad de que fue la número 40. Siempre que llegamos a cumplir una decena, es como que es un momento de fiesta especial. El Papa Francisco dio una bendición especial que se leyó durante la celebración de la Eucaristía con la que culminó la peregrinación número 40, especialmente para toda la institución al cumplirse 40 años de que la institución peregrina al santuario de Nuestra Señora de Luján. Madre, ayúdanos a servir unidos a nuestro pueblo. Ese fue el lema sobre el cual prediqué durante la celebración de la misa con la que culminó la peregrinación. Es un servicio, es un acontecimiento de los más grandes que tiene la Policía Federal, que es de toda la policía. Es así que muchas dependencias colaboran con personal, con móviles, con asistencia. Es clave la colaboración del Hospital Churruca, de los médicos, de las ambulancias, ¿no es cierto?, del personal de enfermería, que van asistiendo a los peregrinos que durante el camino van sufriendo pequeñas lesiones, porque ampollas, calambres. Como decimos en policía, la peregrinación se desarrolló sin ninguna novedad, es decir, sin ningún inconveniente, en un clima excelente de camaradería, de religiosidad, de amistad, de alegría. Primero, siempre peregrinar pone el corazón en el punto de llegada. Sí, el que peregrina a Luján pone el corazón en la basílica. Hay dos momentos que son muy emocionantes, pero emocionantes hasta las lágrimas, que es la salida de Liniers y la llegada a la basílica, ya los que llegan casi que no se pueden sostener en pie. Ahí lloramos todos, tanto cuando salimos como cuando llegamos. Agradecer a todas las personas que colaboraron y a todas las personas que peregrinaron, porque la peregrinación la hicimos entre todos. Muchas gracias. La oficina que investigan actos de corrupción está integrada por unas 100 personas. La mayoría de ellos son profesionales, abogados, contadores, estudiantes de ciencias económicas y de otras disciplinas. Y se dedican a investigar a requerimiento de distintos juzgados federales de todo el país actos de corrupción. En este caso fue una cooperación que le solicitó el juez federal de Morón, el número 3. Y el departamento lleva a cabo durante 9 meses esta investigación. La causa llega a nosotros. Se trata inicialmente de una, en el 2017, de una denuncia hecha por la UIF
a raíz de la adquisición de unos inmuebles que despertaban sospechas respecto a los fondos con los que se habían adquirido. Así que los contadores que de la unidad investigativa procedieron a hacer todo un análisis patrimonial, que la vinculación con la segunda causa, que es una causa por una asociación ilícita, por la manipulación de las estaciones de servicio que algunos de los actores de la primera causa tenían en la provincia de Buenos Aires. Había tres formas de realizar el fraude. Una de ellas es con las estaciones de servicio de gas comprimido para los vehículos. Básicamente es que hacían un bypass que les permitía no pagar el gas que luego proveían a los vehículos. Segunda modalidad era en las estaciones de servicio, colocaban un dispositivo que se manejaba a control remoto. El contador del surtidor marcaba una cantidad de litros vendidos superior al que realmente llegaba al tanque del vehículo. Y la tercera forma de delinquir se basa en una adulteración de combustibles que se hacía en una planta en Zárate. Esta es una investigación muy compleja que se llevó a cabo con el personal propio y posteriormente, cuando esto desembocó en realizar los allanamientos que ordenó la sede judicial, se contó con la cooperación de no solamente de fuerzas de nuestra institución, sino también con el INTI y con personal especializado de la empresa Naturgy Van, que enviaron personal calificado a las empresas, a las estaciones de servicio, y personal de la división Operaciones Técnicas Especiales, que ellos con elementos técnicos propios pudieron detectar la instalación de estos elementos técnicos específicos con el cual realizaban esta maniobra de adulteración de los surtidores. Lo que yo quiero destacar es que el éxito de la investigación es el producto de un trabajo en equipo. Me enorgullece comandar la unidad investigativa contra la corrupción y sobre todo pertenecer a una institución que sabe trabajar en equipo y llegar a estos resultados. El Congreso este es para plasmar los 50 años de la Policía Federal Argentina en el Servicio de Salvamento y Extinción de Incendios en los aeropuertos. Nuestra primera llegada a Ezeiza, que fue el 10 de octubre de 1966. Había tratativas entre Policía Federal por intermedio de bomberos con la Fuerza Aérea Argentina para que vayamos los bomberos profesionales al aeropuerto de Ezeiza, porque no tenían bomberos. Es decir, los que oficiaban de bomberos eran el personal de mantenimiento de las empresas de aviación. Esa tratativa se vio acelerada por un hecho fortuito, que fue una caída de un avión de la compañía LAP, Líneas Aéreas Paraguayas, donde venía en ese momento el director de orquesta Mariano Mores, la señorita Pinky, una actriz de televisión, y algunos más, por lo cual se difundió toda esa noticia. El motivo, ya le digo, porque no venían más los aviones de las distintas compañías de todo el mundo, americano y europeo, sino iban bomberos profesionales. Ese fue el motivo de la llegada y después esto comenzamos a trabajar, porque nosotros tampoco éramos especialistas en extinguir extinciones de aviones, porque no conocíamos los aviones, y éramos bomberos urbanos. Esa fue más o menos la fecha que figura como que se inició el servicio de incendio, el servicio de bomberos en Ezeiza. Entiendo que están avanzando mucho y me gusta y me encanta.
la crecida de la aviación a nivel mundial de un 20% anual, también crecen los aeropuertos, porque son pequeñas ciudades en movimiento. Y es necesario que haya capacitación y un entendimiento y una forma de trabajar en forma conjunta con todas las fuerzas. El personal de bomberos que presta servicios en este tipo de cuarteles está debidamente capacitado de acuerdo a todo lo que establecen las normas de la UASI, que es la Organización Internacional de Aviación Civil, y de acuerdo a lo que establece la NFPA de los Estados Unidos en cuanto a la parte de instrucción y a la parte de capacitación. Actualmente tenemos 5 cuarteles de aeropuerto en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires, uno que cubre el escuadrón aéreo de esta Policía Federal, y tenemos 11 cuarteles en el interior del país, a los que se va a sumar próximamente el cuartel de Mar del Plata. Nosotros desde ANAC lo que tenemos es la responsabilidad de todo lo que es la normativa aeroportuaria con respecto a los servicios de prestación de extinción de incendios. La Policía Federal es nuestro principal prestador, con lo cual nosotros tenemos una estrecha relación con ellos. Todo el tiempo estamos intercambiando experiencias. Una de las cosas más importantes a nivel de seguridad es conocernos y trabajar en conjunto como comunidad dentro del aeropuerto. Nosotros estamos muy contentos, la verdad, y por eso cada vez más queremos seguir incorporando aeropuertos a la prestación de la policía, que es lo que hicimos este año, y juntos trabajar por cada vez un aeropuerto más seguro. El Círculo Policía Federal trabaja desde hace más de 100 años brindando a los oficiales y sus familias un lugar de distensión y recreación para todas las edades. Todos los deportes y campeonatos interclubes, recreación, colonias de invierno y verano, hotelería y alojamiento. Gratis por 14 días con desayuno a socios que viven a más de 400 kilómetros. www.cpf.org.ar. FMFederal.com Federal 99.5 La primera radio de servicios del país.